Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, che. Se está pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, pues corta la primavera. Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevos para salir de esta ruina. A partir de este momento comienza el informe de la Municipalidad de Paraná. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario, sal de ahí. Sobre el estado de situación de la ciudad. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Buenos días, chongos y chongas de la ciudad de Paraná. Como todos los días, yo, la única, la reina, la princesa, la diosa, les pasa el reporte municipal. Como todos ustedes saben, llevé a la justicia al youtuber machista, misógino, fascista del Presto por decirme cosas re feas. Yo no voy a permitir que me señalen por manejar la justicia, por hacer contratos truchos, por enriquecerme con la obra pública, por perseguir empleados municipales. Yo estoy sufriendo mucho. Y nadie piensa en mí. Nadie piensa en mí. Yo no voy a permitir que me vengan a basurear. Soy la reina de Paraná. Al pendejo de Presto lo voy a meter en cana. Porque yo manejo la justicia. Porque yo soy la reina de este pueblucho alimentado a polenta fiada. Pero no quiero que crean que soy malo. Miren este videoclip que me hicieron mis cumpas para que vean lo genial que soy. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero ¿vieron? Soy la mejor, la única. Soy Adán Kiosquito Val. Solo estoy pidiendo amor, comprensión y ternura en este difícil momento. Bueno, que tengan todos muy buenos días. Piénsalo, tanta lucha me dio hambre. ¿Me alcanzan un pebete? Gracias. Damos por finalizado el informe del día de la Municipalidad de Paraná. Gracias por acompañarnos. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores. ¿Cómo andan mis queridos peronchitos? Bienvenidos a otro resumen semanal más, aquí donde te hablamos de aquellas noticias, de aquella información que los grandes medios de comunicación te ocultan o no le dan la importancia a esas noticias, importancia que merecen. Bueno, un pequeño paréntesis porque hubo fiesta esta semana y a muchos no lo invitaron. Como ustedes sabrán, el intendente de la ciudad de Paraná, el señor Adán Val, me denunció. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la noticia la terminó confirmando el matutino El Diario. El Diario es un matutino de Entre Ríos. Aclaración, quédense tranquilos, la denuncia no tiene sustento alguno. Por otro lado, mi abogado, el doctor Milton Urrutia, se presentó al juzgado de Paraná, así que ahora hay que esperar. Lo grave de esto, perdón, me voy a sacar el saco porque me está dando calor. A ver, lo grave de esto es que el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Val, se agarra de un exabrupto mío para mandarme
a callar, para taparme la boca. ¿Por qué hace esto? Porque nosotros estamos denunciando el despido de formas fraudulentas de los empleados municipales. ¿Se entiende? Son 280 familias que van a quedar en la calle. Pero ¿cómo, Presto? Si vos tanto que hablás de liberalismo y que hay que achicar el Estado. Sí, yo creo que hay que achicar el Estado y que hay que reducir las plantas de empleados públicos. Ahora, vos no podés echar a las personas, primero, con trampas judiciales, cuando vos sos el dueño de la justicia en Entre Ríos. Punto número uno. ¿Queda claro? Con trampas fraudulentas, con contratos fraudulentos. No podés. Aparte, echás esas 280 personas, que te repito, son 280 familias. ¿A dónde la vas a meter? ¿A dónde van a ir a conseguir trabajo? ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos no hay una puta empresa privada, chicos. Destruyeron todo el aparato productivo los diferentes gobiernos que han tenido los entrerrianos. El 90% de los entrerrianos, de los paranaenses, viven del Estado, directa o indirectamente. ¿A dónde vas a echar a esa gente? Además de eso, el intendente Adam Ball está enojado, se puso furioso, porque nosotros contamos los negociados que estaría haciendo con algunos empresarios a los cuales le deben dinero de la obra pública. A Ball no le molestó ni se sintió herido por el exabrupto mío. Le molestó lo otro. Pero lo más grave de todo eso es que esta semana fuentes municipales me confirmaron el enojo del intendente Ball y de varios de sus ministros al hacerse pública la denuncia. A ver, la información salió de la boca de la funcionaria Camila Farías. ¿Quién carajo es Camila Farías? Bueno, es secretaria de Coordinación Estratégica. Un ñoqui, un parásito del Estado. A esta gente hay que echar. No al barrendero, no al municipal que te junta la basura. A esto, Secretaría de Coordinación Estratégica. Déjame la foto. Porque a esta mujer se le escuchó decir, esto no tenía, por la denuncia que me hicieron a mí, esto no tenía que filtrarse. La idea era meterlo preso sin publicidad. ¿Estás escuchando? Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, le dijo a su círculo íntimo, esto no tenía que filtrarse, la idea era meterlo preso, o sea, a mí, sin publicidad. Yo quiero que la mires bien, porque si sos de Paraná, esta mina camina por las calles libremente, va al gimnasio, va al súper, mírale la cara. Esa cara es la cara de los aprietes y de la corrupción en Paraná. A ver si estás entendiendo. Me querían meter preso. Chicos, yo me puedo defender porque tengo espalda mediática y tengo contactos. Uno en esta profesión se va haciendo de contactos. Contactos políticos, tanto de los gobiernos nacionales, de gobiernos provinciales, de personas del exterior, se va haciendo contactos. Tengo espalda para bancar esto. ¿Entienden? Ahora, imagínate un pobre empleado municipal que gana 11.000 pesos. Esa gente que Adam Ball quiere echar. O saca un empleado municipal, un vecino de Paraná, un vecino común. ¿Qué hace? Si todo el aparato mafioso judicial que maneja Adam Ball se le tira encima. Lo meten en cana. En Paraná no estás a derecho, no hay derecho en Paraná. Mirá, como dijo el doctor Castrillón, el juez Castrillón, Ball, el intendente de Paraná, Adam Ball, esto lo dijo un juez, a ver si lo vamos escuchando. El intendente Adam Ball y la ministra Rosario Romero manejan la justicia de Entre Ríos. Ball es el candidato de la mafia judicial entrerriana. Esto dijo el juez Castrillón. Ya en los próximos resúmenes semanales le vamos a dar más lugar a las declaraciones de Castrillón y te vamos a contar lo que está pasando. Porque esta denuncia mía terminó explotando todo el pus que hay en la justicia de Entre Ríos.
Yo sé que a muchos de los que están del otro lado a esto le puede resultar molesto. Otra vez Presto hablando de este caso. Pero ¿saben lo que pasa? Es que a esto hay que pararlo. Porque si no, se abre una puerta donde cualquier tuitero, cualquier persona que tenga un sitio de noticias en el interior o escriba alguna información en alguna red social, venga un intendente X como Val, que se comportan como patrones de estancia, y te mete en cana. Sin derecho alguno, o sea, viene y te mete en cana, punto. Y te comes un terrible garrón. Y preso te cagan a trompadas. Es gravísimo. ¿Entienden que es gravísimo esto? Por otro lado, yo ya sé lo que están preparando de la Municipalidad de Paraná. Porque aparte, desde la justicia me cuentan, desde el mismo municipio me cuentan. A ver, van a empezar a hacer operaciones contra mí. Yo ya me la veo venir. Van a decir que soy merquero, cometraba, no sé, que soy empleado de Macri, de Soros. Está todo bien. Digan, a ver, digan todo lo que quieran. Hay espalda para bancar, chicos. Yo me la banco hasta el final, ¿entienden? Pero que esto quede bien en claro, señor intendente Adam Ball. O muere en esta guerra, o muere usted, o muero yo. Pero acá los dos vivos no quedamos. Y yo te peleo hasta el final, ¿eh? Yo te doy hasta el final. No les tengo miedo. No les tengo miedo porque no tengo nada que perder. ¿Entienden? Estoy completamente enfermo de la cabeza y muchos creen que esto es un personaje. Bueno, sigan creyendo que es un personaje. Me los voy a llevar puestos uno por uno. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y todavía no empecé a hablar de cosas privadas de ustedes. Bueno, hasta acá. No le vamos a seguir dando prensa a estos grasas, que lo único que son corruptos y grasas. Y grasas. Bueno, señoras y señores, aclarado el asunto, vamos con el resumen semanal. Ahí lo tenemos, que suene la música, que suene. A ver las chicas cómo cantan. Muy bien. La jueza feminista que libera violadores. Bueno, hace unos días las redes sociales explotaron con Leticia Lorenzo. ¿Quién carajo es Leticia Lorenzo? Bueno, Leticia Lorenzo es la jueza neuquina que se hizo famosa por redactar fallos en lenguaje inclusivo. Bueno, esta mujer le otorgó la prisión domiciliaria, esto es gravísimo, esta mujer que estás viendo, le otorgó la prisión domiciliaria a un violador que vivirá con 5 menores de edad. ¿Entendés? Se trata del ex militar Ramón Eugenio Lul, quien fue condenado a 12 años de prisión por abusar de su nietita desde los 7 a los 11 años. Antes de tomar la decisión, la jueza solicitó un informe socioambiental. ¿Qué es un informe socioambiental? Bueno, un informe sobre cómo y con quiénes va a vivir el violador. Y la acreditación de la tobillera electrónica. Parece una joda, pero no, es en serio. En dicho informe, la fiscalía indica que el abusador va a vivir con 5 menores de edad y que no había tobillera para colocarle. Pese a los hechos expuestos por la fiscalía y el informe socioambiental, la jueza Leticia Lorenzo resolvió que se haga efectiva la prisión domiciliaria y dejó sin efecto la obligatoriedad del uso de un dispositivo de control electrónico. Ahí la tenés, a la jueza feminista. Cabe aclarar que durante esta semana el hashtag feminista libera violador fue tendencia en Argentina y los reclamos a la jueza siguen hasta el día de hoy en las diferentes redes sociales. Pero como si todo eso fuera poco,
salieron a defenderla. Uno de los que salió a defenderla fue el parásito estatal Mariano Mancilla, que es diputado kirchnerista, un parásito más mantenido por nuestros impuestos. Bueno, salió a atacar a Agustín Laje. ¿Por qué lo salió a atacar a Agustín Laje? Bueno, porque Agustín Laje fue el que hizo pública esta información. Escuchá las barrabasadas que este tipo dice porque es vergonzoso. Escuchá. Agustín Laje, me veo en la obligación de desnudar tus mentiras y tu ataque cobarde hacia periodistas neuquinos y hacia la doctora Leticia Lorenzo, una jueza penal de una gran trayectoria en la provincia de Neuquén. La involucras en la liberación de una persona que fue condenada por violación cuando eso es absolutamente falso. No participó en el ejercicio jurisdiccional en esa causa, es una causa que no intervino en primera instancia como jueza de garantía. Fue condenado esta persona a 12 años de prisión y su libertad domiciliaria fue solicitada ante otra jueza penal de la localidad de Zapala, que finalmente rechaza la domiciliaria de esta persona, pero que fue revocado por un tribunal de impugnaciones superior. En nuestra provincia tenemos un código penal nuevo que las instancias de apelación las resuelve un tribunal, un colegio de jueces que denominamos tribunal de impugnación, y ella como jueza de ejecución le notificó a la persona esta la resolución del tribunal de impugnaciones y de las condiciones de detención que había resuelto otro tribunal. Pero preferís agarrártela con una mujer, tildándola de feminista en forma despectiva cuando se trata de una jueza que influye, que milita, que las resoluciones judiciales, las defensas penales, las sentencias tengan perspectiva de género, que no es otra cosa que no ser xenófobas, que no ser discriminadoras, y eso creo que es muy valioso en esta discusión que nos estamos dando. Y denigrás también al movimiento feminista, como si las mujeres de Argentina y de nuestra provincia no tuvieran derecho a tener opiniones sobre las cosas que están ocurriendo que vos podés no compartir. Como dice Leticia Lorenzo, tu actitud es típica de machirulo y es un acto de violencia que no me queda más remedio que repudiar enérgicamente. Lo que hace un aliade por un cuarto de teta. Dios mío. Vos, perdón, ¿vieron lo que tenía atrás? De última, después retrocedé el video y fíjate. Tenía una bandera separatista. Un diputado argentino. Bueno, pero lo importante acá, además de eso que es gravísimo, lo importante acá es que todo lo que dijo Mancilla, ¿saben qué, chicos? Es mentira. En el acta consta que la jueza Lorenzo terminó de mandar a un violador a su casa sin tobillera. Punto. Punto. Después los descalificativos, el machirulo, esto, lo otro, no pueden tapar la realidad. Otra cosa que también es falso, que decía este payaso, eso de que Neuquén tiene un código penal nuevo. ¿Qué código penal nuevo puede tener la provincia de Neuquén? ¿Cómo una provincia, o sea, Neuquén va a tener su propio código penal? Ninguna provincia tiene su propio código penal. ¡Es mentira! Pero ¿sabés qué es lo más grave? Dios no quiera, pero si algún día le pasa algo a tu hija, a tu hermana, a tu sobrinita, esta gente, ese tipo que acabas de ver, ese tipo repulsivo y esa jueza son los responsables. Porque estas calañas, estas basuras, son peores que los violadores y los asesinos. Estos son peores, porque apañan todo eso. Bueno, vamos con otra y nos tomamos un avión y ¡bien! Nos vamos para el Chaco, por favor. Yo soy del Chaco, señor. Chaco, las milicias paramilitares del kirchnerismo. La siguiente información es del periodista Luis Gazula, del sitio Periodismo y Punto. ¿Qué está pasando en el Chaco? Semanas atrás, un grupo de personas armadas con macanas, aunque hay testigos que aseguran que tienen escopetas,
y vestidas como militares, impidieron el ingreso al Sausalito de una mujer con sus hijos, pues consideraban que el vehículo era sospechoso. ¿Estás entendiendo? Personas vestidas con ropa militar y con armas no dejaban pasar a una mujer en el auto con sus hijos. No es la primera vez que estos grupos armados cobran peaje a los autos que desean transitar las rutas nacionales y provinciales que comunican el Chaco con Salta a través del impenetrable. Son extensos territorios con escasos parajes y algunos pocos pueblos. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Cuáles son estas guardias pretorianas? Bueno, se llama la Guardia Huayec, que controlan gran parte de la zona. Su líder es Ariel Fabián. Mira el video. No me importa a mí, no están autorizados. No, no voy a pagar. No voy a pagar. Rompan el vidrio. No. 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 No voy a ver. Rompe, yo llevo una menor acá, rompe el vidrio. Ahí le voy a grabar el jefe. Rompe. Metelo, rompe. No, rompe. Metelo, rompe. Rompe. No. No te voy a ver. No, yo llevo una menor acá. No te veo. Deja, no me toque el vehículo. No. ¡Ey, no toque el vehículo! No. Me quieren romper el vidrio de la camioneta haciendo que yo tengo una menor acá. Ahí está, mira. Esto no es la primera vez que pasa. Fuentes de Gendarmería Nacional y de la policía local explicaron que la zona la ganaron ellos. ¿Estás escuchando? A la zona la ganaron ellos y que son los dueños de los caminos. Dijo uno de los uniformados, no nos dan bola ni a nosotros. ¿Estamos todos locos? Cabe aclarar que estas guardias pretorianas armadas tienen el aval de Jorge Capitanich. Por si alguno no sabe o no está enterado, así como estos payasos comenzaron las FARC colombianas, ¿eh? Sigan sin darle pelota a esto, porque no vi a ningún medio nacional hablando de este tema. Esto tendrían que estar repitiéndolo a toda horas en todos los noticieros de Argentina. Nadie habla de esto. Así comenzaron las FARC colombianas. Mira, en el siguiente video lo vas a ver, a Capitanich visitando a estos terroristas. Y vas a ver cómo se están preparando militarmente. Y además, mira el video, pero escucha la música que suena de fondo. Nuestra,
Pero en viento sí. Sí, sí, muchas veces, o sea, se mete el narcotráfico y eso, cuestión de más que está sucediendo en el pueblo, ellos están primero. Ahí lo estabas viendo al gobernador Capitanich, junto con, le podemos decir, sí, las FARC chaqueñas. Hace algunas semanas la justicia estaba investigando si los indígenas habían recibido instrucción militar, cosa que ya estaría confirmada. ¿No te suena? ¿No te suena nada de esto? Grupos armados en lugares recónditos del país, médicos cubanos, y dale que va. A ver, esto es un hecho gravísimo que nos remonta a los grupos subversivos que se preparaban para la revolución socialista en la Argentina a comienzos de la década del 70. Y acá nadie le está dando pelota. Yo les aclaro, busquen después un artículo en la Constitución Nacional, que un artículo, no les puedo decir todo porque si no, hay un artículo en la Constitución Nacional que te ampara para defender tu patria, para armarte y defender tu patria ante estos terroristas. ¿Queda claro? Si la gente se empieza a armar y empieza a barrer a todos estos, los ampara la Constitución Nacional a cada argentino de bien que defienda su tierra. Alberto, para esto. Alberto, para esto. Pasemos con la otra, por favor. Y llegamos a la localidad de Pilar. En Pilar gobierna el corrupto y mafioso de Federico de Achával. A ver, no es Achával, es de Achával. Se quita la D para que no lo involucren con Báez ni con López. Bueno, para aquellos que no lo conocen, el intendente Achával tiene un oscuro prontuario y se dice que es socio de Marcelo Tinelli. Pero a ver, todo esto es un capítulo que ya vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué está pasando en Pilar? Bueno, Achával últimamente está recorriendo los grandes medios de comunicación nacionales diciendo que su municipio es líder en cero casos de coronavirus y pionero en la lucha contra el hambre, y que ellos tienen cero infectados y que ellos están todos los vecinos hinchados de comida, de tanto comer, bla, 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 y que la gestión es genial y va bombi. Bam, es todo mentira. Es todo mentira. Y ahora lo vas a ver. Y cada vez que vos veas a Federico de Achával en la televisión nacional, vas a poder decir: eso es mentira y este tipo es un hijo de puta. Vamos a la info. Federico de Achával, por ejemplo, hace unos días estuvo en Crónica Televisión y dijo que los médicos están de 10 en Pilar, lo cual es falso. Los médicos en Pilar no están teniendo recursos. A ver si me entendés, los médicos en Pilar no están teniendo recursos, no tienen nada y están poniendo dinero de su bolsillo. Seguí aplaudiendo a las 9 de la noche. No, por los médicos, saltamos por los médicos, por los médicos. Por ejemplo, en vez de alcohol en gel, el intendente de Achával les envía gel de ecografía con un poco de alcohol. A ver si me entendés. En vez de alcohol en gel, el intendente a los médicos les está enviando gel de ecografía con un poco de alcohol. Mirá el video. Ese material fue enviado por el personal del Hospital Sanguinetti de Pilar. A ver, ahí lo que te está mostrando es el alcohol en gel versus la mezcla peligrosa, que envía el intendente de Achával.
Seguía aplaudiendo a las 9 de la noche. Seguía aplaudiendo. Esto es muy bajo, loco, ¿eh? Es muy bajo. Joder con el hambre de la gente. Señor intendente, no se jode con el hambre de la gente. Yo no quiero insultar, porque después me dicen que yo soy un violento, que mando a quemar casas, que no sé. Pero no podés joder con el hambre de la gente, no podés. Sos un hombre malo, un hombre muy, muy malo. Durante semanas los comedores comunitarios de Pilar, escuchá bien esta información, durante semanas los comedores comunitarios de Pilar no estaban recibiendo alimentos, no le estaban dando ni leche, ni pan, ni nada. ¿Dónde estaban los alimentos? A ver, pensemos, ¿dónde pueden estar los alimentos? Los tenía escondido el intendente Achával, alias Pan Triste. Sí, Pan Triste tenía escondido los alimentos. Mirá la siguiente imagen. Todo lo que ves, todas esas bolsas, es mercadería. Están repletos de mercadería. Mientras los vecinos de Pilar pedían, por favor, un plato de comida. Los cumpas, el gobierno de todos de Pilar, la estaban guardando. Hay que ser muy hijo de puta para hacer eso. Como el descontento de los vecinos de Pilar aumentó y se calentaron y Achával se dio cuenta, ¿qué hizo? Bueno, el rey bajó de su castillo y se dignó a entregar mercadería. ¿Pero sabés a quiénes le entregó mercadería el intendente de Achával? Solamente a los comedores comunitarios que son partidarios de él. A los únicos. De Achával, sos un gran hijo de puta. Sos un gran hijo de puta. Vamos a las imágenes, por favor. Haciendo campaña con el hambre de la gente. Haciendo campaña con las tripas que hacen ruido en estos momentos. Donde Achával después se pasea por la televisión nacional diciendo tenemos que estar unidos, yo estoy junto con mi pueblo. No tenés perdón de Achával, no tenés perdón del Santísimo. No importa, no importa, ya los vecinos en los próximos meses te van a ir a tocar el timbre de tu casa. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Mirá que esto a nivel nacional es una olla a presión, ¿eh? Y los vecinos se van a acordar y la gente de salud se va a acordar de todo lo que estás haciendo. Ah, ¿quieren escucharlo un poquito a este forro? ¿Querés escucharlo? Escucha. Creemos, Horacio, firmemente que no es momento para avivados, que no es momento para especular con ganancias extraordinarias. Es momento de entre todos dar la pelea al coronavirus y la parte económica también es muy importante para nuestras familias. Achával, muchísimas gracias. Nos ayudó a pensar también en voz alta. Muchísimas gracias. Ah, otra cosa, ¿eh? Es impresionante la cantidad de infectados en Pilar. Yo sé que los grandes medios de comunicación donde se pasea Achával no te lo dicen, pero es impresionante la cantidad de infectados. Nosotros vamos, como yo desconfío también varias cosas de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? En los próximos resúmenes semanales vamos a empezar a publicar los nombres de las personas que están infectadas, para que veas que no te mentimos. Sobre todo en el COM. ¿Qué es el COM? Bueno, es el Centro de Operaciones Municipales. Están todos infectados. A ver, no te dicen la cantidad de infectados, pero cada vez son más los confirmados. Todo el personal del COM está con síntomas. Casi todos están enfermos. Es más, nosotros tenemos audios de gente del COM. No los vamos a pasar porque después, obviamente, este forro de Achával lo va a perseguir a los trabajadores. Pero casi todos están enfermos y Achával los hace ir a trabajar igual. A ver si me entendés, Pilar es uno de los municipios con más infectados. Aunque Achával se pasee por los grandes medios de comunicación diciendo no, nuestro municipio es premium, es el mejor, no está pasando nada. Bueno.
Ah, otra cosa. El intendente ya mandó a abrir comercios, pero ¿saben qué? El Consejo Deliberante de Pilar sigue sin funcionar. Ah, chaval, yo espero que esta semana que viene usted ya abra el Consejo Deliberante. Espero que lo abra, porque si no, el escrache nacional que yo le voy a empezar a hacer a usted no tiene precedentes. Va a quedar a la par que el pelotudo de Paraná, que Adam Ball. Así que abra el Consejo Deliberante, como sea. Que sesionen de manera virtual. No sé, guita tiene, porque guita está tirando en pelotudeces usted. Guita de los vecinos, que no es suya. Abra el Consejo Deliberante esta semana porque se le viene la noche. Se le viene la noche. Es impresionante cómo las ciudades son pueblos de nadie, ¿no? Y que si uno no muestra estos casos, nadie se entera. Mientras tanto, los medios de comunicación te hablan de Super Alberto. Por Dios. Por Dios. Hay que mojar un poco el pico, muchachos. Vamos con un poquito de economía. Vamos con la economía. Más de 60.000 pymes están en riesgo de cierre. Voy a aclarar esto porque yo sé que en los próximos meses o en las próximas semanas se viene a venir el todo culpa del coronavirus. Esta todo culpa del coronavirus. Desde antes de la cuarentena, Argentina venía sufriendo una caída de las exportaciones y del ingreso de divisas, de dinero genuino. Durante la cuarentena, bueno, obviamente la economía se paralizó. Sin embargo, la casta política no supo o no quiso dar un gesto. El sector público relacionado a la burocracia, pese también a estar frenado porque no están trabajando, no vio presupuesto reducido. Vamos a ver el número de las pymes, por favor. Más de 60.000 empresas del sector industrial están en riesgo de cierre, lo que implica unos 263.000 puestos de trabajo. El dato indica que la proporción de empresas en riesgo de desaparecer creció 2 puntos durante abril, al pasar del 6% al 8% a lo largo del mes entero de la cuarentena, lo que implica que se sumaron 26.000 firmas que involucran a 73.000 trabajadores más a lo que había finalizado marzo. ¿Entendés? ¿Entendés? Yo no los veo a los grandes medios nacionales. ¿Y por qué te repito todo el tiempo a los medios nacionales? Yo sé que es cansador. Porque te están forreando, te están mintiendo, te están llenando la cabeza mientras más de 60.000 empresas en Argentina están cerrando. Más de 263.000 personas están quedando sin empleo. Y las que seguirán, porque esto no va a parar. ¿De dónde salieron todos estos datos? Bueno, son extraídos del informe de la Fundación Observatorio PYME. Revelan además que durante abril se recortó la pérdida diaria del sector por la inactividad, lo que pasó de 115 a 82 millones de dólares. Terrible, terrible. Para mayo, del total de pequeñas empresas inactivas, apenas el 20%, o sea, apenas el 20% puede cubrir el 60% del salario de sus trabajadores. ¿Estás escuchando? Mientras que el resto se encuentra en serias dificultades para afrontar sus obligaciones y lo más probable es que cierren. Alberto, ni Macri se animó a tanto, ni Macri. Para finalizar este tema, aún está completamente inactivo el 40% de las empresas de la construcción y el 30% de las empresas del sector industrial. Esto está, están todos los datos en el reporte del observatorio, lo pueden buscar, ¿eh? Porque no la vas a ver a Marcela Pagano, la enfermita esa que vivía gritando en TN, hablando sobre esto. Ahora están todos mansitos los que hablaban de economía en los canales nacionales. Me sorprende porque lo que me demuestra es que son muy hijos de puta. ¿Qué van a hacer? En algún momento la cuarentena se va a terminar. El mes que viene, el otro, tengo rumores, serios rumores, de que la quieren estirar 2 meses.
En algún momento, Alberto, vas a tener que abrir la cuarentena. Se te va a terminar. ¿Y qué vas a hacer con esta gente? ¿Qué vas a hacer? Me importa la salud. Tranquilamente podrías haber hecho una cuarentena bien organizada, donde no se cierre todo. Bueno, no importa. Dejaste las colchonerías, las forrajerías abiertas. Está el decreto tuyo. ¿Permitiste abrir eso y no abrir otros comercios? ¿Para qué mierda queremos una forrajería abierta ahora? ¿O una colchonería? ¿Qué tenés, amigos que tienen algún negociado de colchones? Después todo lo otro lo cerraste. No nos boludees más, Alberto. ¿Tiene algo para decirme, señor presidente? ¿Tiene algo para decirme? Sigan dibujando, mándenme dibujos por Twitter. Es lo que votaron. En fin, vamos con las grandes empresas. Las grandes empresas, ya sea internacionales o nacionales, también se han visto fuertemente afectadas por la crisis económica en Argentina. Por ejemplo, la casa matriz de Walmart en Estados Unidos pondrá fin a sus operaciones en la República Argentina. Ya entregó un mandato de venta de su filial local a Citibank. Walmart cuenta con 92 locales, de los cuales 29 operan bajo la marca Walmart. 61 son Chango Más y 2 son mayoristas con el nombre de Punto Mayorista. La empresa norteamericana llegó al país en 1995 y ahora le dice chau chau, adiós a la República Argentina. Lo mejor que pueden hacer. Muchachos, váyanse a la mierda. Dejen de darle de comer a todos estos forros. Estoy hablando de la casta política. Váyanse a otro país, váyanse a Uruguay, que casi no los van a fijar impuestos. Váyanse a Chile, a Perú, Además, a Paraguay, a Paraguay, que ya el PBI no está pasando por encima. Vayan a países que valen la pena, no se queden en este basurero. Somos una gran matanza nosotros. No gasten guita acá, no gasten guita. Los empresarios no prebendarios, los que no están chupándole la teta a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner, sufren mucho. No sufran más, O empiecen a hacer negocio con guita, compren dólares, dedíquense a eso. No abran más, no den más puestos de trabajo. Porque la gente, ¿saben qué? Después dicen, todo es culpa de los empresarios, oligarca, oligarca. Porque le metieron eso en la cabeza, odiar a los empresarios, Porque acá los giles creen que a la guita te la dan los políticos. No pongan más un peso en la República Argentina hasta que del primero al último argentino con mentalidad socialista se cague de hambre y termine chupando el agua de las canaletas. No pongan más un peso. Dejen de renegar, en serio. Bueno, vamos con otra, porque hay otras empresas más que cerraron. ¡Bien, Alberto! La fábrica de calzados Grimaldi le dice adiós a Argentina. Es otra de las empresas que cierran en el país por la crisis económica. En abril anunciaron que, debido al contexto macroeconómico actual de la República Argentina y del impacto producido en la industria del calzado y en particular en la sociedad por esta cuarentena decretada relacionada al COVID-19, no hará efectivo el pago de la cuota correspondiente al 11º vencimiento de los servicios de interés de las obligaciones negociables serie 8, clase 2. Otra empresa más que se van. A ver, ¿cuáles son? Muy bien, Burger King y Starbucks cerrarán 13 locales en el país. Cierra Starbucks, los zurdos se van a poner como locos. Decir, lo único que saben hacer es hacer la revolución dentro de un Starbucks. Hasta que hacen fotos así porque están re... Hay que aniquilarlos a todos. Nada, ¿qué les voy a decir? Váyanse a Chile, a Uruguay, a Perú, váyanse a Brasil, váyanse en otro lado. Pero Brasil tiene un montón de muertos. No vas a tener ni polenta para comer dentro de 2 meses, hijo de puta. Vamos a ver cómo todos los que hoy verduguean a Bolsonaro, cómo se van a ir arrastrando con las bolas en la mano para tratar de cruzar las fronteras. Bueno, volvamos. En el primer trimestre del año, Alsea,
informó que tuvo una caída en sus ventas netas del 11,5% en comparación con el mismo periodo del 2019 y atribuyó el desplome fundamentalmente al cierre de locales comerciales y los cambios de hábitos que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el desgobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Chao, muchachos, váyanse a otros países a triunfar. Otra empresa más que se va del país, y esta me duele porque es una empresa histórica. Es una empresa histórica que seguramente todos conocen. ¿Podemos poner el jingle? Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Al pastor grandote, doble y triple sabor. Ahora podés elegir al pastor grandote 2 o 3. ¿Cuál querés? Al pastor grandote. Vos sabés que a estos, cuando yo era pibe, lo comíamos. Yo iba a la escuela 18, Evaristo Carriego. Y lo comíamos en el recreo. Me acuerdo que salía primero 25 centavos, después salió 50, después 75. Solo recuerdo, nada más que recuerdo. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas. ¿Qué crees en su chal? Bueno, hoy la fábrica que lo produce, a los alfajores grandote, cerró debido a la ardua crisis económica. La Nirva, planta ubicada en Lomas del Mirador, que también elabora la marca La Recoleta, tiene sus puertas cerradas y sus trabajadores fueron desalojados de un acampe que habían montado frente al lugar. El cese de producción se dio en febrero, pero desde hace un año que viene arrastrando problemas. Respecto a esto, ¿saben lo que me duele? Es el cinismo de los grandes medios de comunicación. Porque si esto pasa en un gobierno no peronista, primero están los troscos, primero, porque siempre están los troscos haciéndose los solidarios. Después están los zurditos y después están los kirchneristas. Los compañeros, que la fábrica, el neoliberalismo. Como pasa en un gobierno peronista, nadie dice nada. Nadie dice nada. Tenemos que terminar con esa idea de que hay que tenerle miedo a los peronistas en la oposición. No. Los medios de comunicación no te están mostrando nada. Nada te están mostrando. En una carta difundida en redes sociales, las operarias, porque cabe aclarar que más del 80% de las personas que trabajan o que trabajaban en la fábrica de alfajores grandote eran mujeres. ¡Ay, ninguna feminista también salió a solidarizarse, pelo a la renegrida concha de mi vieja! ¿Por qué hay tanta falsedad en esta sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El 80% son mujeres y no vi al colectivo de actrices, no vi a nadie solidarizarse con esto. Me pone como loco porque no puedo entender cómo la gente sigue como manadas a todos estos forros que los adoctrinan, los manipulan y les mienten. Bueno, las operarias señalaron, somos 65 familias que desde hace más de 6 meses no cobramos. Estamos pasando la cuarentena sin dinero. Incluso antes de que se decrete la cuarentena obligatoria, un representante legal de la NIRVA, la empresa que produce los alfajores, se comprometió ante el Ministerio de Trabajo a entregarnos a cada trabajador la suma de 10.000 pesos a cada uno y de 25.000 la semana siguiente. Pero esto no pasó. La reputísima madre, ¿dónde están los 10.000 pesos que supuestamente le tendrían que dar a estas personas? El gobierno, Alberto, tus 10.000 pesos no llegaron a estas mujeres, a estas mujeres que trabajan, para la Jennifer y para el Brian, amigo, para el asado, sí, para ellos tenemos, para los laburantes no. ¿Cómo va a explotar esto? Y lo voy a disfrutar tanto cuando explote. Ay, me voy a prender un pucho, perdón, si les molesta ahí, bueno, chicos, peor es votar peronistas. Queda claro, hace mucho más daño, de última yo me cago con esto, no cago a los demás, No se preocupen, yo me enojo porque me da bronca el cinismo social, pero se me pasa rápido. Me pasa que me da bronca. Te duele, bueno, en fin. Bueno, muchachos, démosle la bienvenida al billete de 5.000 pesos. Exactamente, ya tenemos billete de 5.000 pesos.
y los analistas dicen que es una buena medida para abaratar los costos del Banco Central, que le están dando a la maquinita sin parar, y esto va a volar todo a la reconcha de la lora. Bueno, a ver. También advierten que es consecuencia de una mayor inflación que licuó el poder de compra de los actuales billetes, donde el de mayor denominación es el de 1000. ¡Mentira! ¿En serio? ¡Ah! ¡No me había dado cuenta! ¡Boludos! ¿Saben cómo va a terminar esto? A ver, pensemos, ¿cómo puede terminar con una máquina del Banco Central imprimiendo peor que una fotocopiadora de la UBA? Volando todo a la concha de la lora. Por eso, chicos, no se queden con mis insultos. Le digo a los chicos, que yo sé que a 14, 16, 17 años que me miran, estudien, lean lo que es la economía, empiecen a investigar, escuchen a Miguel Boyano, a Milei, a Echevarne. Quizás muchas cosas no entiendan, pero lo importante es que empiecen de a poquito a entrar en el mundo. Aunque no se hagan economistas, es importante saber cómo los gobiernos te mienten y te boludean y te asfixian y no te dejan crecer, ¿eh?, por malas decisiones. ¿Saben cómo va a terminar esto? Esto va a terminar con una hiperinflación terrible, sumado con un default. Todo se repite en Argentina, lamentablemente, es cíclico. Mirá, la brecha del 100% con el blue que tenemos hoy en día con el dólar blue ya iguala a la de la hiperinflación de 1989, gobierno de Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Lamentablemente, chicos, todo es cíclico. ¿Y por qué se repiten las historias en nuestra vapuleada pero querida República Argentina? Porque la mayoría de la gente, los que tienen 30, 40, 50 años, no han leído, no les importa, ¿eh? Y quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Tenemos que empezar a estudiar bien lo que nos pasa como sociedad para no repetir esto. Empiecen a involucrarse, empiecen, chicos, a involucrarse, porque si no, no va a haber más república de acá a 2 años. Pero volviendo al billete de 5.000 pesos, mira el diseño que tiene el billete. Ahora vamos a hablar un poquito de cultura, porque es importante, ¿eh? Es importante. El diario La Nación publicó hoy la confirmación de que este billete de mierda, de 5.000 pesos, exhibirá los rostros de Cecilia Grierson y de Ramón Carrillo. La inclusión de este es una mezcla, a ver, podríamos decir, de ingenuidad e ignorancia. ¿Por qué? ¿Por Cecilia Grierson? No. Cecilia Grierson, no. Sacada. Vamos a hablar Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, chicos, fue un monstruo que solamente tenía título de médico. Vamos a hacer un poco de historia, por favor. Un buen análisis de la gestión ideológica de Carrillo se encuentra en el libro de Marcelo García, Perón y la raza argentina, los médicos nazis y el plan para replicar los experimentos de manipulación genética en Argentina. Es de Editorial Edición B del año 2019. El título explica con suficiencia las inclinaciones políticas de Perón, pero es necesario indagar el papel de Ramón Carrillo en esos planes monstruosos. En 1947, chicos, huyó a la Argentina, llegó a la Argentina el médico danés, fue un antiguo oficial de las SS, Carl Peter Barnett. Había escapado de prisión con una misteriosa ayuda, Vaticano, y pasado por Brasil hasta alojarse en Buenos Aires. Barnett había propiciado la curación compulsiva de homosexuales durante el régimen nazi. ¿Cómo hizo esto? Bueno, a través de experimentos endocrinológicos y pseudocientíficos y terriblemente crueles para el ser humano. Ramón Carrillo, que no podía ignorar su pasado, lo empleó en el Ministerio de Salud y lo instó a proseguir sus atrocidades. ¿Entendés? O sea, cuando este tipo, integrante de las SS, llegó a la República Argentina, Ramón Carrillo, el tipo que está en el billete de 5.000 pesos, le dio trabajo en el Ministerio de Salud y lo instó a proseguir estas aberraciones pseudocientíficas.
Mira, un artículo de agosto del año 2007, aparecido justamente en el diario La Nación, que se titula Poblar y Purificar, el otro Ramón Carrillo, abunda sobre el tema. Carrillo nunca ocultó sus simpatías y sus coincidencias con el nacionalsocialismo, con el nazismo, y aún peor de todo eso es que se ufanó de ellas, o sea, lo hacía público. Pero la cosa no termina ahí. Si querés buscar más bibliografía, hay. Podés buscar otras fuentes relacionadas entre Ramón Carrillo, los médicos nazis y el siniestro doctor Barnett. Por ejemplo, el volumen de Manuel Moros Peña, Los médicos de Hitler. Es de la editorial Nautilus, del año 2014. Pequeño paréntesis, porque yo ya me la veo venir, que acá va a haber algunos... ¿Esto es un complot judío o masónico sinárquico contra el sanitarismo patriótico argentino en tiempos de cuarentena? ¿Son los judíos que inventaron todo eso? Hay muy numerosas fuentes independientes que despejan esas sospechas estúpidas. Por ejemplo, el documental El Triángulo Rosa, de Ignacio Steinberg y Esteban Jasper. Aparece reseñado por Hugo Bacaccese en el diario La Nación en julio del 2014. Alto énfasis en las ominosas figuras de Carl Barnett y Ramón Carrillo. Peter Tatchell, activista LGBT australiano, exigió a los gobiernos danés y británico en el año 2005 que aclarasen su participación en la desganada causa judicial contra Barnett y su exiliado escape a América del Sur. Para que esto quede bien claro, chicos, nada tiene que hacer un ideólogo del peronismo nacional socialista pro-nazi y mataputos, mata-homosexuales, junto al rostro de una eminencia científica y pionera de la igualdad como la doctora Cecilia Grierson. ¿Queda claro? Fin. Lo que más me causa risa es que un montón de femibolches estúpidas y miles de homosexuales, que son los mismos homosexuales que levantan las banderas del Che Guevara, qué vergüenza les tendría que dar, van a usar estos billetes de 5.000 pesos y los van a disfrutar. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Cada vez que pasan estas cosas, recuerdo al maestro Juan José Sebrelli, ¿no?, que tanto ha luchado por el derecho hacia la comunidad homosexual y ha sido menospreciado canallescamente por muchos putos resentidos que están del otro lado. Por eso, chicos, estudien, estudien mucho, ¿eh? Yo sé que hay un montón de homosexuales que no comparten con los grupos LGBT de Argentina y nada de eso, pero lo importante es estudiar, porque si no la manada de ignorantes te pasa por encima. Bueno. ¿No queda más nada por decir? No queda nada. Señoras y señores, se termina la función. No se ponga triste, caballero, que la amargura y el placer son el adobe del espejo multicolor del cabaret. Aquí la lágrima es de caramelo y la sonrisa de papel y las caricias de mujer. Venga a ser feliz al paralelo y no se olvide de aplaudir si de salir de mi sombrero de copa la palabra fin. Mañana en cabaret reinventaremos, igual que cada noche, con una canción que les hará viajar a un mundo de ilusión en el carrusel del alcohol y de la fantasía. Se termina la función.